Si no dispones de caldo casero, prepáralo disolviendo dos pastillas de caldo concentrado en un par de litros de agua. Deja que hierva unos 5 o 10 minutos y ya lo tendrás listo. Prepara previamente las berenjenas. Lava y córtalas en rodajas gruesas. Sálalas por ambas caras y deja reposar en una bandeja separadas y tapadas con un paño limpio durante unos 30 minutos aproximadamente. Prepara las verduras. Lava y corta en dados o tiras el calabacín. Lava, limpia de semillas y corta en tiras a lo largo los pimientos. Pica la cebolla finamente o déjala en juliana fina y las berenjenas, cuando hayan reposado, corta en dados o tiras, igual que el calabacín. Pon a calentar en una cazuela grande unas 8 cucharadas de aceite de oliva. Dora en él el pollo previamente sazonado con sal y pimienta por ambas caras y a fuego medio alto. Puedes quitarle la piel. Retira y reserva. Desecha el exceso de aceite y pocha bien la cebolla. Agrega el bacon cortado en tiras y deja que se dore. Vuelve a agregar el pollo reservado y remueve el conjunto para que se integren bien los ingredientes. Añade los pimientos y remueve bien. Sigue cocinando todo el conjunto unos 10 minutos. Tápalo y deja que el pimiento sude. Incorpora el tomate. Integra el tomillo fresco picado al gusto y deja cocer unos 3 minutos más.
Agrega las berenjenas y el calabacín. Mezcla bien. Por último, vierte el caldo de pollo y las aceitunas negras. Deja cocer a fuego bajo durante unos 50-60 minutos. Si tienes prisa, utiliza una olla ultra rápida. Solo necesitarás unos 15 minutos a lo sumo. Si ves que el caldo no espesa como debería, retira unas 3 cucharadas, viértelas en un bol y añade una cucharadita de fécula de maíz. Remueve bien para que no queden grumos y a la cazuela de nuevo. Verás como ahora sí espesa. Pruébalo y rectifica si lo crees necesario de sal y pimienta. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Tampoco olvides comentar, así sabré si te ha gustado o no. Un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Conoce mi página web y encuentra allí la receta escrita. Búscame en las demás redes sociales. Los enlaces están en la cajita de información y en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta.